Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy nos dimos cita aquí en el Comité del PRI de Santa Catarina para llevar a cabo las tareas de capacitación que está realizando el PRI MX Nuevo León, enfocado a los retos que está enfrentando el PRI Nacional y el PRI Nuevo León para el 2018. Estamos conscientes que estamos viviendo una época de mucha competencia política, de mucho desgaste de los partidos con la sociedad y todo se está llevando en gran parte por el tema de las redes sociales. Entonces, en este reto que estamos llevando a cabo y en estas capacitaciones que estamos llevando a cabo, estamos preparando a la militancia para que pueda meterse en las redes sociales con los argumentos correctos, con el expertise correcto y poderle hacer frente a los retos que tenemos. Estamos hoy visitando aquí Santa Catarina, un municipio por demás importante del área metropolitana, con un prisma vivo y fuerte. Agradezco a los amigos de Santa Catarina que nos reciben aquí y que hoy se dan cita a pesar del clima. Muchas gracias. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Juan Villanueva, dirigente de aquí del PRI MX Santa Catarina. El día de hoy estoy acompañado de los dirigentes del PRI de nuestro municipio en unidad para compartir las técnicas principales de Facebook. Es muy importante el día de hoy la tecnología para todos nosotros como jóvenes y también para las amas de casa. Síganos a través de redes sociales. La página de Facebook es PRI Santa Catarina y PRI MX Santa Catarina, PRI MX Nuevo León. Los esperamos y estamos a la orden. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Mayra Leticia Hernández Colunga, presidenta del PRI en Santa Catarina. Agradezco principalmente al PRI estatal y a Chuy Soto por venir en esta tarde y actualizarnos un poco en cuanto a medios. Agradezco a los sectores y organizaciones que actualmente me están acompañando, que están conmigo. Mario, seguimos en el tema platicando de la red y conveniente es para toda nuestra ciudadanía, ya que se va inculcando desde el menor, desde el que inicia la primaria, que tú lo sabes y lo sabe la mayor parte de la ciudadanía, ya tiene un teléfono, ya tiene una red. Y creo yo conveniente que vayamos avanzando, y sobre todo que vayamos tratando de darle esa proyección y esa fuerza a nuestros niños, que posteriormente se van a convertir en adolescentes y que van a conocer todo lo que nosotros hace algunos años desconocíamos y que hoy está en fracción de segundos, Mario. Lo creo conveniente y seguiré apoyando cada iniciativa que dé. Como yo le comentaba ahorita aquí a los líderes que nos acompañan, mi manera de ver las redes sociales es que las redes sociales es el nuevo terreno electoral. Ahí ya está todo. Si quiere, ahorita vamos a ir pasando y explicando para la otra parte de nuestro lado. Para darle un contexto a cómo está ahorita a nivel nacional el tema del uso de las redes sociales. Con toda confianza, si alguien quiere hacer una pregunta, voy a levantar la mano. ¿No? Actualmente son 70 millones de internautas a nivel nacional. O sea, es el 63% más o menos de ciudadanos mexicanos que están dentro de las redes sociales, que usan el internet. De estos, el 52%, la mitad, está conectado las 24 horas. Es decir, tiene acceso por el celular, por las cosas, las 24 horas. Esto políticamente, ¿cómo lo tenemos que ir analizando? Pues es pues que nuestro posible votante está al alcance de un clic todo el día. ¿Me explico? No hay ciertos horarios. El 50% de los usuarios están todo el día conectados. La primera impresión es la que cuenta, para los que no tienen la necesidad de saber qué hacer, es, bueno, desde el tiempo, desde el tiempo, si van a ver una red social, háganlo bien. No cualquier es interactuando con...